So, we have a special guest speaker this morning, which she is a woman that is on fire for God. Mm -hmm. She loves Jesus with all of her heart. Ama con todo su and I think you'll, you'll experience that when you hear her speak. Um, so, um, she's a special guest that has been coming. She's friends of Amado and Keta. And she's also a youth leader, I believe, at her church, right? Yeah. Amen. 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 So um, let's welcome Ingrid. Ah, me gusta más Ingrid. Thank you. Okay. Thank you. you in yeah. Okay. Thank you. Buenos días. Good morning, everyone. Es hermoso y le doy gracias a Dios por la oportunidad. It's beautiful and I thank the Lord for the opportunity. De estar acá, gracias pastor. To be here, thank you, pastor. Gracias congregación. Thank you, congregation. Y gracias a Dios porque puedo traer su palabra. And thank you, thanks to the Lord, for I can bring His word. Lo que yo más amo es hablar de Dios. <laughs> What I love the most is to talk about the Lord. Amen. Entonces, en este momento me toca a mí la predicación. So I was honored with the, um, with the word today. Y me gustaría que inclinen un poquito su rostro. I I like all of us bowed, porque esto yo no lo puedo hacer sola. Se necesita de papá. We Entonces, need the Lord. Padre amado, en este momento, Señor, te doy gracias porque me permites hablar de ti, Señor. En este momento, Padre, dispongo este momento para que seas tú obrando, Señor. Que pongas palabra de sabiduría en mi boca, Señor, en nombre de Cristo Jesús, Amén. Amen. Okay. ¿Qué es ser mamá? What's to be a mother? Al algo maravilloso. Something beautiful. Sí. Yes. <laughs> Yo no tengo el privilegio de ser mamá. I don't have the privilege to be a mother. Ya debería tener algunos hijos, ¿no? <laughs> I would have had by five. Pero no se ha dado. But not yet. Pero soy líder de jóvenes. But I am a youth leader. Y yo creo que ahí no voy a encontrar a mi media naranja. <laughs> <laughs> ¿No vas? Tal vez. <risa> <risa> I there I might find the <laughs> Pero But amo ayudar a esos chicos. I love to help those children. Yeah. Yeah. Eh, siempre ando acompañada con chicos desde 12 hasta los 25. i'm always accompanied by youth. Y la es que brenda es mi amiga. and brenda is my friend. Y la en el de and i also uh, met her in the youth ministry. Y le dije, Dios tiene un para ti. and i said, the lord has a purpose for you. Ella no que iba a ser mi Uber. she didn't know she was going to be my right hand. <laughs> y me iba a en cosas. and she was going to help me in a lot of things. Decía, no, no. and she would say, no. Pero aquí la but here she is. Ese es un poquito de lo que Dios ha trabajado en mí y en la persona de Brenda. Pero vamos a hablar del tema de las mamás. Hay tiempos difíciles actualmente. Times. La verdad es que estaba indagando un poco. Y muchos no saben ni siquiera qué es, que es ser mujer. and I've been speaking to a few and some don't even know what it is to be a mother y verdaderamente ser mujer es lo máximo <laughs> and to be a mother is the best thing porque Dios hizo al hombre because God made man del polvo from dust pero a nosotros nos tomó un poquito de ellos but from us for the woman he took a little bit of man y todavía no entiendo por qué no nos aguantan a veces <laughs> Porque él vio la necesidad del hombre. He a man. No era la necesidad nuestra. It wasn't our needs. Y así no nos aguanta. And they don't, ¿Qué pasó and they ahí? Us what there. Bueno, una de las cosas que podemos hacer las mujeres es que can do, Dios nos hace con la capacidad de hacer varias cosas a la vez. God has made us with the capacity to do um, multiple things at once. Cocinar, estar por el y Who can cook, be on the phone and text? And you still have your children coming to you and asking you um, what she thinks will happen in school? Y tú todavía cocinas delicioso y le das consejo. And you still make a delicious meal and still give them advice? Dígame eso, el hombre no. El hombre está cocinando. Tell me that. el hijo y furs, habla con él y le dice, "Papi, tengo que hablar algo contigo." And says, Father, I need to speak to you. Creo que el hombre tiene que apagar la cocina y sentarse. Sit down. <laughs> <laughs> ¿Es cierto? <Is> <laughs> Yo amo ser mujer. I love being a woman. Nos podemos dividir en mil, pero saben qué es gracioso, porque hacemos del hombre feliz Do you know what? It's funny. We make man happy y tenemos la capacidad de hacerlo infeliz es verdad, pero algo que es impresionante But que si algo tenemos las mujeres is our of we women have something es nuestro corazón is our heart somos las que financiamos los negocios del padre we finance the things of the father porque si ustedes se van a la biblia because las mujeres eran las que soltaban la plata because if we go to the bible it was a woman that were ministering the money a las que le se le presentó primero nuestro señor fue a maría the first one that saw the lord again was maria porque ella estaba ahí y dijo, ¿dónde te ha llevado mi señor? He, said, has hasta se lo quería cargar. <laughs> porque así somos nosotros de persistentes. Persistent. Y tenemos mucha generosidad. Y algo que Dios me llevó ayer me yesterday. es acerca del amor. It's something about love. Y para eso les pido que me acompañen en And Primera de Corintios capítulo 13 que todos nosotros lo sabe. <laughs> And I would like for you to join me 1 Corinthians 13, which I know everyone knows. El versículo 8 dice. 1 Corinthians 13:8 El amor nunca deja de ser. Pero no Disculpen. El, el versículo 4, el amor es sufrido. I apologize 13, uh, 1 Corinthians 13:4. Love suffers long. El amor es sufrido. Es benigno. Love suffers long and it's kind. El amor no tiene envidia. Love does not envy. El amor no es jactancioso. Love does not prate itself. No se it's not puffed up. There's a lot of separation in the family because the enemy has come to divide. Pero, el amor de madre permanece para siempre. But one thing for ahí. sure is that the love of mother um, lasts. Y si no es and tell me, is it not patient? Espera nueve meses para conocer el rostro. You wait nine months to see your newborn. Y díganme si no es sufrido. Tell me if you've not suffered. Porque no hay nada más doloroso que un trabajo de parto. Because there's nothing more painful than that of a woman giving birth. Un lugar más bonito para del hospital, el único lugar bonito del hospital. That's the only beautiful place of the hospital. Es la sala de labor y parto. Is the labor room. Porque conoces el dolor you know the y el amor. And the love. O sea, no tiene lógica. It has no logic. Pero así es mi Señor. Porque Él se glorifica en todo. Y nos eligió a nosotras. Para concebir. To Lamentablemente. The saddest thing. Muchos ya no quieren tener hijos. A lot of women don't porque no se quieren dar las complicaciones. de Ser mamá, mother, pero yo tengo hermanas, have, Y yo veo cómo su vida ha cambiado. Ya no duermen, están despeinadas. They, <laughs> they don't sleep, they're not um, put together anymore. Pero son felices. But they're happy. Y el niño corriendo para allá y para acá. And the children running back and forth. Y luego veo a mi madre. And then Debería estar descansando. She be y ella está preocupada. Y no puedo entender cómo ama tanto a sus nietos. And I don't how she loves so much her grandchildren. De por cierto, tiene 14. And she has 14. Y a todos los ama. And each and every one of them. Pero así nos hizo Dios? But the Lord created us that way? Dígame si ahí no se cumple el perfecto amor. Ask me, does not, that not complete the perfect love? Porque no es que nosotros lo hayamos amado a él, sino que él nos amó a nosotros. Because not that we loved him, but it's that he loved us. Y no es que el hijo nos ame a nosotros. Is not that our children love us. Sino que la madre decide amarlo. Y miren qué encuentro, chicos de chicos. I have seen children, youth of youth, Pero les voy a contar una historia. But I tell you a story Que nos vamos a ir a la Samuel de Samuel where we're chapter 1. And I'm going to tell you a little bit about it. But voy if you like to join me on 1 Samuel, voy a comenzar del versículo 8. 1 el Samuel 1:8 su marido le dijo Ana, ¿por qué lloras? Then Alcana, her husband, said to her, her, Hannah, why do you weep? ¿Por qué no comes? Why do you not eat? ¿Y por qué está afligido tu corazón? And why is it that your heart is grieved? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Am I not better than ten sons? Bueno, les voy a contar la historia como que fueran los jóvenes, si <laughs> se los <laughs> cuento. I'm going to tell you the story. Porque dicen que los jóvenes no leen mucho. <laughs> As the youth, because I say the youth don't read much. Entonces aprendió a contarles las historias y que ellos vayan a leerlo. Gloria a Dios, se me está levantando un grupo de jóvenes que ahora se sí están leyendo. Um, I'm going to teach you how I teach my youth because they don't read much. But glory to the Lord, the Lord has risen them up to read Scripture. Porque tengo que descansar, les digo. I tell them because I have to rest. <laughs> Entonces vamos Elcana, el esposo. Then Elcana, her husband. Bueno, este no salió pícaro, tenía dos esposas. And he had two wives. La verdad es que no era lo que Dios planificó. And honestly, that's not what the Lord had Porque ya estaban los mandamientos, que eso se llamaba adulterio. And the commandments were already there and that was Pero, como siempre, la gente hacía lo que les gusta. Lo que quiera. But like always, people did what they wanted. Y él tenía dos esposas. And he had two wives. En una de ellas era Anna. And one of them was Anna. Ana No podía tener hijos. And Hannah, she couldn't have children. Tenía el amor de su esposo. She had the love of her husband. Y yo pienso que su esposo se extendía a Galán porque le dice, ¿por qué lloras? Si yo no te valgo más que diez hijos. And he probably felt some type of way. Um, Saying that don't i am I not better than ten sons? Hay cosas que a veces los maridos no entienden. there's at times there's things that husbands don't understand y es por eso los conflictos en casa. and that's why there's conflict at home, Pero Ana quería tener un hijo. but Hannah wanted to have a son Tenía el amor de un hombre. she had the love of a, of a man, una penina. que le hacía la vida de cuadros en su casa. And Penina, made her life miserable at home, no era el fabuloso hogar que ella deseara. It wasn't the place that she y el esposo le daba todo. And the gave her Pero no la llenaba. But it, it didn't fill her. Porque su corazón estaba triste. Her, her heart was saddened. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? And I want to ask you, how's your heart? ¿Qué es lo que necesita? What do you need? Porque cada uno de nosotros necesitamos algo. Because each and every one of us needs something. Y el que esté completo, verdaderamente es un mentiroso. And who, he who says he's complete is a liar. Porque siempre necesitamos algo. Because we always need something. Puedes tener dinero. You can have money. Puedes hablar muchos idiomas. You can speak a lot of languages. Puedes ser... lo más brillante y las personas te pueden reconocer por muchas cosas que tú tienes you can be the, the most brilliant and people recognize you for the things that you have pero si no tienes a Cristo But if you don't have Jesus no tienes nada Sorry. you don't have anything otra cosa another thing a veces Dios no nos da todo lo que queremos and sometimes the lord doesn't give us everything that we want no es que no seamos buenos cristianos and it's not that we aren't good christians ni que oremos lo suficiente, o that we don't pray that sino que su voluntad. But it is well. Y me ha tocado aprenderlo a la mala. And I have learned the bad way. Pero dice que ella but se it, levantó, but it says that she rose, después que hubo comido y bebido en Silo, after she had ate and drank y mientras el sacerdote Eli estaba sentado And after the, um, minister Eli en, en una silla rose. junto al pilar del templo de Jehová, ¿saben qué significa? Do you know what that means? Que ella supo dónde ir a buscar su llenura. That she knew where to find ¿Cuántas veces nosotros to cómo ir a llenar eso que nos hace falta? How many times do we know uh, where to go to find that that fills us? ¿Y donde lo llenamos? And where do we fill that? Ella fue astuta. She had. She was wise. Porque ella sabía dónde podía encontrar. Because she knew where she could find. ¿Quién le podía dar esa who could fill her? Ella con amargura de alma. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Her with her heart grieved, she she cried out to the Lord. Ella fue y le dijo, Señor, aquí estoy. She went and cried em, to the Lord. En em aquí. I'm here, Lord. See me. Tú sabes las necesidades que yo tengo. You know the desires that I need. Pero yo necesito desahogarme. But I need to let it all out. Ella no fue con su fabuloso esposo. She didn't go to her porque sabía que él no le entendería. Because she knew that he couldn't understand. No sé por qué a veces no nos entienden a nosotros. No somos tan complicados. I don't understand why men don't understand us at times. We're not that complicated. <laughs> pero, pero verdaderamente ella fue ahí. But she indeed went there. A la cruz. To the cross. Y le entregó sus necesidades al Señor. And she put all her onto the Lord. Y cuenta la historia que el mismo sacerdote creyó que ella estaba pasadita de copas. And Eli thought that she was drunk. Porque a veces en nuestra necesidad de la misma congregación no te entiende. entienden. Muchas veces yo me siento que no soy comprendida. A lot of times I feel like people don't comprehend me siento que no soy comprendida. Pero el señor sí but the lord does yes, y ella entendió and she understood que a través de la oración that through prayer podía encontrar el descanso en el señor she can find that rest in the lord pero sobre todo la fe but also her faith porque esto es de creer because this is about believing de creer en algo que tú no ves believing in something that you don't see Pero tú sabes que tú mirarás más adelante. You know that you see above and y dice, y hizo ella un voto diciendo, and it says that she made a vow saying, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, Of your maidservant and remember me, y no te de tu sierva. and not forget your maid Sino que a tu un hijo varón. but will give your maid servant a my male child. Yo te lo then I will give him to the Lord. A todos los días de su vida. All the days of his life, una promesa al Señor. and she made a promise to the Lord. A veces nosotros pedimos y pedimos y no damos nada. Sometimes we ask and ask and we don't give. Ya veces pedimos mal. And sometimes we ask wrong. Porque ni siquiera sabemos qué hacer cuando lo tenemos. Because sometimes we might not even know what to do when we receive it. Pero ella sí sabía. But she indeed knew. Creo algunos fracasos en los hijos se debe a que no se pone a Jehová de primero. I believe um I believe that when youth have strayed it's because si the Lord isn't first. Si hiciéramos lo que hizo Ana, because if we did what Hannah did de dar lo que le a nuestro Señor, to give what the Lord deserved sería otra cosa. it would be another thing. No estaríamos peleando con esta we wouldn't be fighting with our generation. Siempre cuando me toca hablar con los padres, when I mi, have to speak to the parents, de mi jóvenes, about the youth, me, me da cosa porque me los llevan para que yo los regañe. And I feel bad because they take me to um, to scold them. Y yo les digo, "Bueno." <laughs> pero termino regañando al padre y al hijo. And I go, but I end up scolding both the parent and the child. Oh, yeah, los padres se enojan. <laughs> and the parents still get mad. Pero gloria a Dios. But glory to the Lord. Porque me da el talento para entrar a los jóvenes. gives me the talent to, to work with the youth. Y poder cambiar por lo menos una vida de ellos. And to at least one of their lives. Y regresamos a la historia de Ana. And we return to the story of Hannah. Y Ana vino y And le Hannah dio came. lo que más deseaba a ella. And it's what she most desired. Le dijo, Señor, si tú me concedes lo que yo estoy Pidiéndote. She said, Lord, if you grant me what, I am desi uh, what I'm asking you for, Yo te lo I will give it to you. Sometimes we just have to give the Lord something y a él. and let it go. Papá es más sabio que because he is more wise than us. Y él va and he's going to know. Él sabe la he knows our her needs. <laughs> ¿Y Cumplieron la misión ya sus hijos ya están grandes. He knows that some already have completed their mission that their children are old, y older, and por el camino. Algunos dicen no hice bien el trabajo como madre. And their children are in the path and some say I didn't do my job correctly as a mother. Yo te voy a decir algo. I'm going to tell you something. No hay un manual. There is not a manual. No está fácil. It's not easy. Dios sabe que Tú hiciste lo que tú consideraste mejor. The Lord knows that you did what you thought was best. Pero la decisión but the es decision, individual. It's individual. Ellos tienen la decisión. They have their yo choices. Entonces, solamente suéltaselo a Dios. So we, all you got to do is just give it onto the Lord. Porque la verdad es que yo veo a veces padres ya cargados que trabajaron. Because I see most times parents that are heavy burdened and yeah. they worked. Y aún siguen luchando con sus hijos. And they are still fighting with their children. yo te voy a decir algo, haz lo que hizo Ana. Y a él. Do what Hannah did. Give it to the Lord. Porque él no se equivoca. Because y él es capaz de traer a cualquiera aquí. Lo que tú no cambies, lo haces de rodillas y de rodillas vas a ver la gloria de mi Señor. When you come and give it to him, and when you're on your knees, you're giving him the glory. No permitas que una penina. Don't allow a penina. Venga y te culpe. Come and Por, esas son trampas del come and put faults on you, because that's the lie of the enemy. Muy buena ¿Qué es penina? A good question. Es Panina. Ella era la otra esposa. <laughs> She was her other wife. Pero bueno, pues uno es bueno tener más de una. That's why it's not good to have more than one. Si no no aguantan, cómo van a aguantar dos? <laughs> if, if one can't support us, how can two? Entonces, no permitas que alguien venga y te esté diciendo lo malo que eres. So don't allow someone to come and tell you o los errores. The errors that you made, or how bad. As humans, we like to justify it and just blame others. Entonces, y a él. So just come and give it to him. Y él se no el and he will take care of it. You can't fix the past. But what you do today is your result for the future. Entonces, Y miren lo que pasó. And look what happened. Y mientras esa, ella oraba largamente, bueno, eso me lo voy a pasar, pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios. And only her lips moved. Y su voz no se, no se oía. And you hear her voice. Y Eli lo tuvo por ebria. Therefore Eli thought she was drunk. ¿Quién era Eli? And who was Eli? He el no was a priest? No, no vamos a del <laughs> We're not talking about him. But what's, that's what's coming? It's the congregation. A veces ser criticados por nosotros mismos. Sometimes we can be criticized um, through our own people. Inclusive a veces el diablo te puede usar a ti para criticar a otro. Y es ahí tú donde debes de decir no. And that's where you say no. Y cortar eso. And cut that. Yeah. Porque eso es lo que está destruyendo. Because that's what it's destroying. Las iglesias. The churches. Entonces, pero Ana hablaba, perdón. Entonces dijo Eli. And then, ah, like I said, hasta cuándo estará ebria? How Dig long will be will you be drunk? Dijere tu vino y Ana respondió diciendo: No, señor mío. Put your wine away. But Hannah answered and said, No, my lord. Yo no soy una mujer yo soy una mujer atribulada de espíritu. I am a woman of sorrowful spirit. No he bebido vino ni sidra. I have drunken neither wine nor intoxicating drink sino que me he derramado mi alma delante de Jehová. But I have poured out my soul before the Lord. Es tiempo de derramarlo. It's time to pour out our souls. Es tiempo de depositar todo aquello It's que no nos está. It's time to No nos está permitiendo ser felices. Everything that is not allowing us to be happy. Yo veo diferentes, tengo diferentes amistades. I have different friends. Tengo jóvenes. I have I have youths y los jóvenes me dan risa and the youths are funny Por eso me pasó con ellos that's I'm <laughs> with them. porque dicen ellos es que nadie me entiende tengo una madre que parece bruja because they say nobody understands me i have a mother that's a ma pero ayer la misma chica que me dijo eso de su madre que tiene 15 años and yesterday the same uh, the same girl that said that to me she is 15 years old ella se me acercó and she came to me y me dijo me he cortado and she said, I have cut myself me he querido hacer daño yo misma i have wanted to hurt myself para ser líder de joven tienes que tener buen <laughs> buen carácter leader, have have entonces le digo ajá no eres la única muchos lo hacen and then i say okay you're not the only one a lot of people do pero que vas a hacer but what y are you going to do me dice, Soy infeliz. she says i'm unhappy y le digo, pues tienes que ser feliz. and i say well you have to be happy pero que hago but what do i do Porque me quiero morir. because i want to die y le digo, es lo que tú más ama? and then i say what's the thing that you love the most me dijo mi madre she said my mother and so I said, "Grasp onto the love." Aférrate a ella. Grasp onto her. Porque ella te va a dar la fuerza. Because she will give you the strength. Porque ese es el amor benigno. Because that's the love. Ese es el amor que no lastima. That's a love that <laughs> ese es doesn't el amor hurt. hurt. That's the pure love. Y ella me dijo, Ingrid. And she said, Ingrid. He buscado muchas ayudas. I have asked for help. Le digo, no has buscado bien. I said, You haven't sought right. Porque es Cristo quien te va a ayudar. Because it's Christ who's gonna help you. Ahora ella está con psicólogo. And now she's with a psychologist. Y ayer me dijo ella, "Quiero ser diferente." Eso vale todo. Todo el esfuerzo, todo el cansancio. Porque yo sé que yo miraré la gloria de Dios en ella. And now she came back better and she said that she wants to give more. And so glory to the Lord for her life. Tenemos que entender a los jóvenes We have to the youth. padres abuelos despertemos parents grandparents let's wake up porque los tiempos son bien duros the times are el enemigo está destruyendo con ellos the enemy is them. ya no se destruyen en las calles sino en sus casas They don't the no more, but our Tenemos chicos antisociales We have anti children porque falta de esto It's a fault of the word. los padres ya no leen la palabra the don't read the necesitamos más sanas We need more hanas. que entreguen a, a lo que tienen That's willing to give a sus have. hijos a Dios to the Lord. porque él no va a, a, a equivocarse él ha prometido que si tú instruyes a tu niño desde pequeño él no se perderá He's not going to fail. He has already said that if you and you direct your kids and youth, they will not stray away. Y él lo va a hacer. And he will do it. Tarde o temprano, tu hijo va a regresar. Sooner or later your child has to come back. Pero eso no lo vamos a hacer nosotros. But that's not what we're going to do. Even if you weep, you cry, the only one that's going to do it is Christ. Y seguimos con Ana. And we y continue with Hannah. Y dice que el Señor vino and y the Lord came y escuchó la voz de Ana pero saben que cuando Ana terminó de orar but you know what, when Hannah finished praying ella se levantó she rose up ella secó sus lágrimas she her, her cries, tomó ánimo y creyó she took joy and she believed y creyó. And she believed. Porque esa es la fe verdadera. Ella sabía que sus respuestas vendrían desde arriba. Eso hace mi Señor. Lord Yo no sé a qué dios tú adoras, pero mi dios es el que abrió el mar en dos. I don't know what god you worship, but the god is that he split the sea in mi Dios es el que bota gigantes He's the one that tears down giants. utilizando una simple piedra With a simple rock. ese es mi Dios that is my God. y ese es el que cambia And that's one that y en Él confiamos And in him we put our trust in. y mamás And mothers. ustedes han hecho buen trabajo you have done a good job. ustedes verdaderamente lo que representaron los niños acá Ustedes lo hacen diariamente y otros ya lo hicieron. What the children represented up front, that's really what you do. Aprendamos a, de, a confiar en Dios. Let's learn to put our trust in the Lord. Pon a Dios ahí en tus oraciones. Pon al Señor, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta. Put your children, your grandchildren in your prayers. Porque es a través de la oración que se cambia. Because it's through the prayers that change will happen. Pero mientras nosotros nos peleamos en las congregaciones, we fight in the el enemigo se hace fuerte afuera. The enemy grows Regresemos a lo que vale la pena primero. Let's come back to what really matters the most. La palabra y la oración the tenemos word que and retornar, prayer. porque es lo que vamos a enseñarle a los chicos. Dejemos decirle que. Los chicos que nacieron dentro del cristianismo, en los que yo tengo, son los más difíciles para que ellos lean la Biblia que los que están recién convertidos. Let me tell you, the chil children that are born in the um, congregation, in the ministry, they're the ones that least want to read the Scripture, rather than those, th those that have come to the Lord. Pero Dios va a levantar una generación grande en sus hijos. But the Lord is going to lift up a generation in your children. Porque yo estoy orando por ellos. Because I'm praying for them. Entonces, gracias por todo lo que ustedes hacen. And so thank you, mothers, for everything that you do. Gracias a los hombres por aguantarnos. Thank you to the men that, su that support us. Pídanle más paciencia. Ask for patience. Para que la Dios la dé. So that the Lord gives it. Y de nuevo, muchísimas gracias por escuchar el mensaje de Dios. And gracias, thank you, pastor. For la listening esto, to verdad. the message of the Lord. And thank you, pastor. And I will turn them. I, I will turn it back to the pastor now. Thank you, Thank you Pastor. <laughs> oh, the Lord. Um, we're grateful. Um, I'm so grateful for um, Keta. And motto, um, and the things they've done to help people and to <laughs> l show their love to people. And, and for the Hispanic class on um, Saturday night, um, it's been really a blessing to get to know um, the individuals that have been attending that and trying to learn English. So I thought it was really a really neat um, way of blending our service into. Um, oh, sorry. <laughs> Lo siento. Pues le quiero dar gracias a a qué llamado por todo lo que hacen con los niños y con los programas y también quiero dar gracias por los por nuestros hermanos uh, todos los hispanos que vienen los sábados para las clases para aprender me da gusto conocer cada uno de ustedes mm. so I thank you for being here today. y le quiero dar las gracias por mi, por estar aquí hoy y quiero preguntar fue un mensaje <laughs> <laughs> Hermoso de las madres. i love the story of Hannah. Y me encanta la historia de it's a beautiful story of a mother's love and many of your mothers may not always feel appreciated so i want to tell you that we appreciate you And the lord appreciates you y el, el Señor también. Amen. being a mom is a tough job Ser mama es un trabajo difícil. It's a hard gig, isn't it? Es difícil, <laughs> <laughs> it is. But um, I thank God for my mom. Pero gracias al Señor por mi madre. Um, she loves the Lord. Ella ama al Señor. And she's served the Lord for um, 60 some years. <laughs> and, still, más de 60 años. and she still loves Jesus. Amen. Y todavía ama a Jesús. Amen. So, on that note, before we leave, I would like to um, um, ask you a question. Um, and that is, um, if you know Jesus Christ as your Lord and Savior, because He's looked after you all of your life, um, and He's looked over you all of your life, you may have felt like the Lord wasn't there many times.

I want to make an opportunity today quiero, quiero darte la hoy for you to say, yes, I want to give my heart to Jesus. Para decir, sí, yo dar mi a Jesús. I want to start over. Yo de nuevo. I want a new life. Yo una nueva vida. I want a new beginning. Yo un nuevo um, and Jesus can do that. Y Jesús puede hacer eso. So, this morning, if there is anyone that has not received Jesus Christ as your Lord and, your and vida, Savior, su Rey, su Salvador, um, and you would like to, y te gustaría, I want to give you an opportunity this morning for you to say yes to the Savior and, and to surrender your life. If, if the Lord is speaking to you and that's you this morning, could you raise your hand with me? Amen. The word says today is the day of salvation. Don't put it off till tomorrow or next week. Que viene, or next year. O el año que entra. But today is that day. Pero hoy es el día. And um, I want to tell you we love you. Y te dejar saber and que the te Lord loves you. So if 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 the Holy Spirit is tugging on your heart si el Santo te está tu corazón, and you want to say yes to the Lord, y tú decir, sí, sí al Señor, would you raise your hand with me this morning? Tu mano en este día? Be brave. Amen. Is, is there anybody? Thank you, Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. So, we're going um, yes. um, to, I'm going to say prayer with you this morning. Voy a hacer una oración con ustedes esta mañana. And we're going to, I love doing this as a congregation. Y a hacer eso como una congregación. So that everybody gets to partake in this. Para que todos, um, estén parte. So, we're going to say a prayer to the Lord today. Una oración para el and Señor. if you didn't raise your hand, si, no tu mano, but you want to, pero quieres, um, just say the prayer with us. Di la oración con nosotros. Okay. Dear Jesus. Jesús. I thank you for the opportunity. To I gracias To surrender to you. De dar todo a ti. I give my life to you. Te doy mi vida. I ask you to come into my heart. Te pido que vengas a mi corazón and become my Lord and Savior. Para que pueda ser mi Rey, mi Salvador. I surrender my life to you. Yo te mi vida. I repent of my sin and turn from my wicked ways, Lord. Yo de mis y a ti. And I surrender to your love. Change me, y Lord. Me tu amor, y pido que me I ask you into my heart today. Y mi hoy. And I receive you now. Y te hoy. In the name of Jesus Christ. En el de Jesús. Thank you, Lord. Amen.